Españoles por el Tiempo. Hoy, en Españoles por el Tiempo, hemos viajado al siglo XVII para ver cómo viven los habitantes en esta época. Hemos quedado con María Agustina Sarmiento de Sotomayor, una de las meninas de la infanta Margarita de Austria. ¡Hola, María! Hola, ¿qué sois de Españoles por el Tiempo? ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Agustina? ¿María? Llámame mejor María Agustina Sarmiento de Sotomayor. ¿Por qué tienes tantos nombres? ¡Porque soy rica! ¡Qué perro más bonito! ¡Es tuyo! ¡Ay, sí! Me acompaña en todos los viajes. ¡Qué bonito! ¡Hola! ¿Qué raza es? ¡Ah, adivinas! Que no me lo digas. Seguro que es entre pastor alemán y pastor protestante. Bueno, te acercas. Hola. Un poco. ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Tuso! 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 Me ha pegado un bocado en la bota que me dejó señal al colmillo. ¿Y este señor quién es? ¡Ah! ¡Adivinas! Pues no sé. A ver. Es el capitán a la triste. Mira, son los españoles para el tiempo. Permitidme que me presente. Soy Tiago a la triste. ¡Ay, pero qué emoción! ¡Qué emoción! Yo podría contaros muchas cosas de este siglo. ¡A la cascada! ¡Uy! ¿Pero qué has hecho, menina? ¿Que le has matado? Me está robando protagonismo. ¡Ay, se levanta! Todo el rato, claro. Si no se mueve, ¿no ves que es de ficción? ¡Ven aquí! Bueno, y estos de aquí son Velázquez y Felipe IV. ¿Qué asunto? Ahora enseguida os los presento. ¿Tú me vas a hacer la pinturita hoy? Que para eso te estoy pagando la pasta. ¿Me estás oyendo o no? ¡Majestad, majestad, majestad! ¿Qué? ¡Majestad! Oye, cortar. Corta, no tenéis que grabar esto. Muchas gracias por presentarnos a tus amigos del siglo XVII. Gracias a vosotros. Ay, muchas volver gracias. Cuando queráis. ¿Volverás algún día a nuestro siglo? Pues la verdad es que es difícil, lo tengo muy complicado. Voy a entre la corte, que poso aquí, que poso allá. ¿Qué pasa contigo? Oye, no, déjale. ¿Qué? Déjale. No te dan de ¡Oye! ¡Al perro! ¡Oh! ¡Llama a Velázquez! ¡Llama a Velázquez que me ha arrojado, me ha dado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te aro! ¡Velázquez! ¡Que me quieren matar! Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón. ¿Cómo es eso posible?